Y le dijo, déjeme, me lo llevo. Déjeme, me lo llevo. Él de todo modo va a estar con mi familia y todo. Y mi mamá, pero que mire, que aquí no tiene futuro. Dijo, mamá, ok, vamos a hacer lo del trámite y todo eso. Ya me sacó mamá pasaporte y toda la vaina de chico, y ella autorizó, firmó para que yo me viniera. Me dé la marrón y me pone la espalda y que una, dos, tres. Dije, ¿qué fue, muchacho? Espérate, déjame dar hasta que sea una pata voladora. Y me bota la cuerda y me da una pasada. Entonces, donde me da la volada pasada, yo caigo, pero caigo con este pie y se me rompe tibia y peroné. Como que la lucha libre ahora ha evolucionado muchísimo. Ha evolucionado muchísimo dentro de todo eso. Ahora hay que lamberle a demasiada gente. Hay que ponerle alfombra, hacerle la barba a muchísima gente. No. Antes la lucha libre tú te ganabas un lugar por lo que tú dabas arriba del ring. Pues yo me gané mi lugar, yo me lo gané. A mí nadie me regaló nada, nadie me dio nada. Yo me lo gané, yo no anduve lambiéndole a nadie. Pero yo no le falto respeto a nadie. No, si eres grosero. ¿Pero grosero en qué? No, que no sé qué, que no sé cuándo. Llega Eva. Dice, pero pues todavía tú no le des el nombre, ya lo estás regañando. Espérate, deja que él te diga. Digo, mira, Ezequiel, aquí hay una vaina. O me sigues manteniendo o me das el nombre. Entonces empiezo a caminar y empiezo a decir, Guatanegui con su... Yupi pa' ti, duri. Entonces dije, ay, coño, se me salió, espérate, yo no soy bailarín, pero se me salió y le gustó a la gente. Y la gente aplaudió y no sé qué. Ya tiene yo mucho que no lo veo, pero de todo modo, si lo veo, le voy a lamentar a su madre otra vez. Entonces, empieza a pegar el nombre y empieza a pegar. Entonces, siento que a Octagón ya no le gustó mucho que hubiera dos artes marcialistas, porque ya decían, decían que el equipo de Kendo y de Kendo Star se parecía mucho al de Octagón. Oye, se parecía mucho al de Octagón. El de Kendo es de antes de Octagón. Imagínate que te gritara 10,000 gente de las 55, que levantabas la mano o hacías algo y lucías y todo eso. No, eso es una cosa que quedó para mi mente y mi historia, que de verdad, todo lo que lo vivimos debemos de estar orgullosos. Bailar, entonces, como que ahí como que le atinó Toño Peña a mi persona, no a mi profesión luchística. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de L de Lucha Podcast. Yo soy Juan Luis Altamirano, les doy la bienvenida. Les agradezco que pues estén aquí el día de hoy acompañándonos, porque hoy tenemos un gran episodio. Tenemos una plática sumamente interesante con alguien que es carismático, que es entretenido, que tiene mucha historia en este negocio de la lucha. Pero antes le doy la entrada a Jesús Vázquez, que me acompaña hoy esta tarde. Así es, Juan Luis, pues como lo comentas, el carisma, la alegría está presente el día de hoy. Ya tuvimos la oportunidad de platicar un poco con él. Un luchador que vamos a tener una dinámica especial en el programa de hoy, ya que vamos a hablar de las distintas etapas que ha tenido a lo largo de su carrera, porque han sido personajes que han marcado dentro de la lucha libre. Y pues hoy ni más ni menos tenemos al que fuera el ex hijo de Pierrot, pero mejor conocido como Pierco el Boricua. Señor, ¿cómo se encuentra por estar aquí hoy? ¡Ey! Buenos días, buenas tardes, mi querido hermano Vázquez. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, mi Juan Luis Guerra. Te regalo una rosa, la encontré en el camino. Oye, Juan Luis Guerra, coño. Mi gente, él es la lucha, ¿verdad? Él es de lucha. Él es la lucha, muchísimas gracias, agradezco muchísimo que me hayan dado el espacio, que me hayan tomado en cuenta para esto. Y primero que todo, voy a decir un nombre incógnito que está por aquí, el Halcón Suriano, que fue el que conectó. El puente. Fue la fuente de conexión para que nosotros estuviéramos juntos, y hoy se va a gozar. Sí. Hoy se va a gozar, gracias a mi hermano y amigo de Torreón, uno de los mejores luchadores que no han sido valorados en la lucha libre, el Halcón,
el Halcón Suriano Junior. Así que, ¿qué tal, mis y mi gente? Aquí estamos, vamos a gozar, vamos pasándola chévere. ¿Qué les parece? Así es, y pues, como lo comenta, les voy a ser honesto. El Halcón Suriano desde hace varios meses ya inclusive me había comentado. Por cuestiones de fechas, por cuestiones distintas, pero por fin logramos. Y hoy, pues, vamos a darle a la que es la carrera de Pierco el Boricua. ¡Gozadera total! Vamos a darle a la vaina. ¡Me gusta esa vaina! Además de que, es, si no estoy mal, es el primer invitado internacional que tenemos. Oh, ¿es el primero? El primer ah, pues no lo sabía. Yo sí. sé que el Halcón Suriano es de allá, de Nueva York. De Houston. Paréntesis, le voy a comentar. En alguna ocasión en un restaurante se le ocurrió decir que era de Houston. Ay, y le creyeron los meseros. Y sí, toda sí, la sí. historia fue que era de Houston. Muy bien, Juan Luis. A la orden, muchísimas gracias. Sí, pues mira, es un nombre el cual yo lo porté con mucho orgullo, el del hijo de Pierrot. Ahora soy el ex, ok. No le molesto a nadie ni le quito lugar a nadie. La gente, el público sabe exactamente que se está hablando de Pierco, del salsero, de Kendo Star, de su griba y del hijo de Pierrot y Super Rabbit. Son todos los personajes que he tenido dentro de la lucha libre y yo creo que yo los he portado a como va. Como debe de ser, y le he dado ahora sí que auge a los personajes que he portado, siempre le he dado su validez. Y justo una pregunta que siempre nos gusta hacer a las personas que tienen una carrera como la suya, pues ¿cómo empieza el gusto, no? En Dominicana, ¿cómo empieza? No sabemos si había a lo mejor transmisión de luchas o eventos de lucha, ¿cómo empieza usted a ver todo esto? Mira, realmente hace 40 y tantos años que yo llegué a la Ciudad de México. Antes de eso, yo tenía entre los 12 y 13 años y la lucha libre en República Dominicana era demasiado muy popular. Cuando tú tienes 12 o 13 años te empieza a entrar la vaina de la hiperactividad y ya te empieza a tu mente empieza a evolucionar, a creerte que tú tienes 30 años, que tú te la sabes, y que tú esto, y que tú, cuando tú tienes 12 años, dígame quién tiene 13 años y no está vuelto loco ahorita pensando vaina y media. Y si no es que algunos se van por las otras carreras, por otro lado, y se sientan más, y no son nadie. Ok, yo estaba dentro de todo eso. Y te repito, la lucha libre allá estaba en televisión, en programa de radio y en todos los anuncios de la calle, era demasiado popular. Cuando yo llegué a México, la lucha libre era buenísima, pero no popular, porque no salían en televisión. Solamente por televisión se miraban las películas del Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, y esa gente era lo que se miraba. Pero televisivamente no estaba la lucha, y allá en Dominicana hay un campeón mundial que le dio mucha credibilidad a la lucha libre que se llama Jack Veneno. Jack Veneno, en paz descanse, y Relámpago Hernández. Ellos eran el Rudo y el Técnico, el Caín y el Abel de la lucha libre en Dominicana. Y eso era un boom, un boom. Yo me recuerdo que todos los domingos a las 12 del día estaba la lucha libre. Mi abuelita se sentaba a mirar la televisión y ella miraba, por ejemplo, que tiraban allá Veneno y le tiraban la plancha encima y ella agarraba la televisión y la volteaba y decía, sáltele de abajo, y volteaba la televisión para que ella Veneno quedaba arriba. Sí, real, real. Está así tan aficionado que salte de abajo y salte, y volteaban la televisión y una vaina. Real, de verdad que sí. Era tanto el fenómeno de la lucha que generaba una pasión excesiva, tal vez, ¿no? Exactamente, tú dijiste la pasión. Entonces yo un día voy, un domingo bajo de Dominicana, es un país que para donde tú corras hay mar, demasiado mar y playa. Hay muchísima playa, entonces los domingos como que tú no dices, bueno, vamos para el malecón. Y yo bajaba de la pobre casa de ustedes, bajaba y que se van una 15, 20 cuadras para abajo, estaba el malecón. Si tú caminabas para arriba también encontrabas el malecón porque es una isla. Entonces para donde tú corrieras terminas en mar. Pero hay playas lindas y todo eso. Entonces mucha gente hace los domingos festivales
dentro de lo que es el malecón, y nos íbamos los domingos a ver al malecón, a gozar qué ambiente había o qué grupo iba a tocar. Y yo andaba con una amiga mía, vecina de allí, del barrio, y vemos a un hombre elegantísimo, elegantísimo, con una maleta y una vaina, y con un copete, coño, así dije, coño, el Halcón Suriano sin máscara, dije yo. Un hombre bien, que sí. yo no soy maricón, pero coño, yo el hombre lo miraba bien, dije, coño, y ese hombre. Y dice mi vecina, oye, mira qué hombre tan guapo. Dicen allá en mi país, buen mozo. Mira qué hombre tan buen mozo. Es un hombre lindo ese. Pregúntale de dónde es. Y llego yo, hiperactivo y vaina. Dígame, mi hermano, ¿de dónde es usted? Me dice, yo soy mexicano. Ay, mira, es mexicano. ¿Y dónde va usted? Dice, estoy buscando el Eugenio María de Hosto, que es donde hacían la lucha. Dije, pues está enfrente. ¿Y usted va a luchar? Dijo, sí, yo voy a luchar. Y que le ayudo con su maleta. Dijo, sí, vamos para la lucha. Llevo a mi amiga. Y mi amiga, sí. Vamos. Y lo podemos acompañar, le decía a mi amiga. Un hombre buen mozo, guapo. Ah, no, sí. Entonces, vamos para la lucha. Desde ahí se me metió. Ese gusano se me metió. Yo vi a ese hombre ahí luchar ese día. Canelo Segura. Y en ese tiempo... Era sobrino o primo de Firpo Segura, si no me equivoco. Exactamente. Él creo vive en España, toda la vida ha vivido en España. Entonces Canelo Segura fue el primer luchador que yo conocí, mexicano, y ahí estaba otro que luchaba como Raúl Arma, que aquí luchaba como el crucero, que eran los cruceros. Ese Raúl Arma estaba por allá. Después llegó el Suriano, el que es Dalia Negra, y de ahí llegó Robotman, que fue el que yo conocí. Andaba también uno que el Gorilita Flores, ellos andaban por allá, y el Espía y los hermanos Muerte, uno y dos. Entonces uno Tito la Muerte y el otro el Jarocho, que en paz descanse también. Yo me metí a esa vaina de que yo ya le iba a todo lo rudo mexicano, porque yo entré a la lucha con un mexicano y yo desde ahí me entró ese gusano y esa afición, y ya desde ahí busqué la oportunidad de venir a México. Digamos como que se adentró, ¿no? Si ya, digamos, tal vez existía una pasión, el adentrarse pues nutrió ya más esa pasión. Exactamente. Entonces ya conocí a Robotman, que fue a Dominicana como el Galante, y ya entre plática entre ellos, que decían que los mejores luchadores del mundo estaban en México, como lo decimos ahora en la actualidad. Yo lo vivo y yo lo digo y yo lo comparto. Yo que he ido a muchísimos países, yo te puedo compartir que los mejores luchadores, Juan Luis, están aquí en México. Los mejores luchadores, los más aéreos, los que tienen más base luchística, intercolegiar, lucha libre, grecorromana, en México. ¿Y cómo es el...? ¿A qué edad usted decide, pues dejo Dominicana para venir a México? 13 años. Tenía 13 años. Yo duré ahí como quien dice de hiperactivo ya con menos de un año. Y poniéndole llave a mis vecinos, a mis hermanas, yo la traía que hasta les rompía los brazos, poniéndole el tirabuzón y le ponía muchísimas llaves, y la de a caballo y toda esa vaina, le jodía luego la cintura a mis hermanas y a mis vecinos. Yo estaba con eso de la lucha libre. Yo salía y en la esquina de donde yo vivía había un parquecito. Yo llegaba a ese parquecito y yo sentía que era el Eugenio María de Hosto. Y me subía yo a las butacas que estaban ahí y me tiraba plancha así al pasto. O sea, ¿quería ser luchador? Yo sí, quería ser luchador. Yo dije, no, yo tengo que llegar. Y aquí estamos. ¿Y acá en México cómo empieza a entrenar? Primero, ¿cómo llega? También. Sí, ¿cómo llega? Sí, repito, me trajo el luchador Robotman. Robotman me lleva a un gimnasio clásico de aquí, que creo ya no está, el gimnasio Gloria. Allá por Tepito. Que estaba por Tepito, o sea, en la Morelos, sí. Es una farmacia, de cintura, si no me equivoco, hoy en día. Sí, ya no está.
Entonces yo ahí me trae el galante y me dice, empieza, aquí empieza a entrenar, y empezamos que... Pero el maestro era un de esos señores, Chico Hernández, en paz descanse, se sentaba en la esquina del ring y decía, maroma, maroma para adelante, maroma para atrás, salto de tigre para arriba y que para abajo y que para de mano. Él nomás decía. Entonces, obvio que adelante iba uno de los discípulos que se sabía lo que iba, y era lo que hacíamos, lo que hacíamos, lo que hacíamos. Y yo ya tenía ganas de enfrentar a alguien y vaina, lucha libre. Entonces me dice, no, ya termina el entrenamiento, me dice, lucha tú con él. Entonces yo esperaba luchar con él, y el hombre me viene durísimo, y se me va durísimo, y se me va al cuello, y me agarra, y me azota, y me mete una llave, una vaina, y le dije, ¿qué de muchacho? ¿Y qué lucha es esa? Dice, no, es que lucha olímpica. Dije, anda el diablo. Yo entrándole para luchar, que la llave, y contra llaveo, y él me agarra, y donde me agarra, me dé la marrón y me pone la espalda, y que una, dos, tres, dije, ¿qué fue, muchacho? Espérate, déjame dar hasta que sea una pata voladora. Lo que yo veo, ¿no? Pero retrocediendo un poquito, ¿cómo fue, digamos, porque era un niño cuando vino de República Dominicana a México? ¿Cómo, digamos, el permiso, cómo lo trajeron, cómo fue? Ah, sí, sí, yo convencí al galante que porque él me dijo, mira, para que tú viajes, tú tienes que tener el permiso, autorización de tu mamá. Y dije, no, pues ayúdame con esa vaina. Vamos a hablar con mamá, que tú tienes tu familia, que tú y tú el otro. Y llegó y fue bien, bien, bien buena onda. Le dice, mire, doña, este muchachito aquí, ¿a qué? No, a que él estudie. Y como ya no dejamos el papá de él y yo, pues él está con el papá, luego está conmigo, luego está con un tío. Es muy hiperactivo y muy vaina. Y le dijo, mire, ese muchacho aquí no tiene futuro. Yo tengo mi familia y yo tengo una escuela de lucha libre allá donde yo lo puedo meter, que es lo que él quiere ser. Sí, aquí ya le jodió la cintura a mi hija y al otro. Ya el vecino ya lo trae, coño, ya está hasta sangrado. Sí. Le dio con una vaina de una colcholata, una tapita. Sí. Allá le dice, una tapita, ya le dio ahí, le abrió al vecino y vaina. Sí, ya estaba yo de hiperativo. Y le dijo, déjeme, me lo llevo, el de tomo va a estar con mi familia y todo. Y mi mamá, pero que mire, que aquí no tiene futuro. Dijo, mamá, ok, vamos a hacer lo del trámite y todo eso. Ya me sacó mamá pasaporte y toda la vaina de chico, y ella autorizó y firmó para que yo me viniera. Y ya Veneno, que era el dueño de la plaza, me dio la carta que yo venía a entrenar lucha libre para acá. Entonces se me facilitó la cosa con Ya Veneno, y yo muy agradecido con él, con Ya Veneno. Después le hice una función a beneficio a él, no a beneficio, como un homenaje. Uh-huh. Un homenaje a él, que fueron varios luchadores de aquí de México, agradeciendo yo que él fue el que hizo en su momento. Lo que hizo en su momento, exactamente. Entonces yo llegué ya a la Ciudad de México, y sí llegué con la familia del galante Robotman, el cual le tengo mucho agradecimiento. ¿Y cómo fue eso? Porque, bueno, lo decimos, era muy joven, era un niño, otro país, otra cultura, con otra familia. ¿Cómo fue, fíjate, pues, llegar a otro mundo? Fíjate que en este tiempo no pensábamos como ahora. Porque ahora, o sea, después de que evolucionó un poquito más el tiempo, yo decía, coño, ¿y si ese hombre hubiera sido maricón? Si él hubiera sido maricón, yo voy a tener que venderle lo que yo traigo, darle lo que traigo. Al cliente lo que pide. No, pero resultó hombrecito. Dije, oye, qué bueno. O sea, la humanidad de él fue la que todavía me impresiona a mí, porque quizá yo no voy a algún país, que he ido a varios, a traerme a otro hombre. Yo me traería a una mujer, obviamente. No, y aparte un menor de edad. Entonces como que fue mucho arriesgue de él y de mi mamá también, porque yo era un niño. ¿Qué tal si venden mis órganos? Sí, o sea, era
Decimos, afortunadamente le tocó una gran persona. Sí. Creo que no cualquiera haría algo así por alguien desconocido. Pues, de alguien desconocido. Sí. Que al tiempo se volvió alguien conocido, pero de primera instancia alguien que no sabían. Porque tal vez le dijeron, nos vamos a México, pero pues, ¿a qué parte de México? Ni conozco, ¿no? O sea, eran muchas cuestiones tal vez en contra, pero sí. Afortunadamente vemos... La excelente persona, el ser humano. El buen ser humano. Exactamente, qué bien. Y como que Dios tenía ese proyectito para mí. Era el destino para usted. Yo sí. Entonces ya, pues sigo ya, ahora sí que llego a México y empiezo a entrenar. Y empezamos ya después de que terminaba la lucha... Ya nos subíamos, o sea, ya estábamos en el ring, varios muchachos de los mismos que entrenaban ahí, yo iba mucho a las luchas también, empezaba yo a ir a las luchas con un señor que luchaba como el soberbio, Manuel Juárez, él hacía lucha, perdón, en Ticomán, en el Deportivo Venustiano Carranza, en Cuautla, Morelos. Hacía muchas funciones de lucha, entonces yo ahí, un día me dijo, ponte en la puerta, yo me puse en la puerta. No me deje pasar a nadie, yo no dejaba pasar a nadie. Y digo, oiga, que yo soy luchador, yo voy a luchar, si no traía máscara, yo no lo dejaba pasar. No, y su máscara, yo no uso máscara, que no sé qué, no, pues yo no lo puedo dejar pasar. Y así me fui metiendo a la lucha libre, ya cuando yo miraba que topes y que patada voladora y toda esa vaina, ya cuando se bajaban todos, que terminaba la lucha, el entrenamiento, me subía yo con los muchachos, que ya corrían y que ya me planchaba y que le tiraba tope y que patada voladora. Y ya empecé ahí a desenvolverme porque el galante que me trajo, él entrenaba, él y hacía lo suyo y como que me decía, ahí tú aprendes, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que un día yo voy a ver a luchar a Barba Negra, que es mi como quien dice, mi real maestro. Barba Negra, el robot C3. Digo, oye, yo estoy entrenando en el Gloria, ve, que no sé qué. Y fue a verme entrenar. Entonces, como él fue a verme entrenar, el galante quiso quedar bien. Entonces empezó a luchar conmigo el galante, pa, la primera lucha, pero él no había luchado conmigo. Y me bota la cuerda y me da una pasada. Entonces, donde me da la volada pasada, yo caigo, pero caigo con este pie y se me rompe tibia y peroné. Y en el primer entrenamiento, tibia y peroné se me rompió. Y de ahí no, pues para el hospital, para el Balbuene, que no sé qué. Me pusieron yeso ahí como 4 o 5 meses, enyesado, sin luchar y sin entrenar y sin nada. A lo que venía, ¿no? A lo que venía. Entonces ahí ya me metí a trabajar en una gasolinera, y de una gasolinera pues yo vivía. Ya después, cuando ya, o sea, con el yeso, yo ya me iba a las arenas a ayudarle a este hombre a cuidarle la puerta, a vender refrescos y cosas así, pero mirando la lucha libre, y sin perderme lo de la lucha libre. Y justo, bueno, lo mencionábamos, fue esa pasión la que lo trajo a México. Ajá. Cuando llega aquí a México y que ve que es un país lleno de lucha libre, ¿qué sentía? Coño, yo estaba emocionado y dije, de aquí soy. Porque allá no había una sola arena de lucha libre. Era solo esa opción, ¿no? Sí, esa opción, sí, como que... Y había, no sé, 20, 30 luchadores. Y aquí llegas y en cada arena hay 30 luchadores. Y vas a otra arena y otros 30 luchadores. Y vas a otra... Coño, aquí hay demasiados luchadores. Te vienes de un lugar que vienen 20 luchadores, llegas a un lugar que están 1,000. Entonces yo ya desde ahí empecé a entrenar con Barba Negra, ya cuando me quitan el yeso. Empecé a entrenar con Barba Negra, ya Barba Negra me empezó a enseñar los principios y cosas. Y el León Chino. El León Chino era compadre y vivían junto ahí con Barba Negra. Y ellos me empezaron a enseñar las bases y esto y cómo debía de caer y cómo hacer un resorte, cómo hacer muchas cosas. Ellos me lo enseñaron. Lo que es como tal, sí, la lucha libre. Ahora sí que sí, lo que es la lucha libre. Ellos me lo empezaron a enseñar y de ahí pues yo ya con la inquietud oye que el gimnasio Hambly, ahí voy para el gimnasio Hambly. Estaba de maestro uno que se llamaba, que luchaba como Tupac Amaru.
hermano de Huracán Sevilla. Él era, y ahí andaba también Huracán Sevilla entrenando, pero el jefe de era Tupac Amaru. Y después entraba el Charro de Jalisco, el hermano de Las Charro. Y de ahí, oye, que vamos al gimnasio, uno que estaba por acá, por Tepito, y ahí estaba el Borrayo, algo así. Ahí estaba ese. Y yo empecé a andar en varios gimnasios, así, así. O sea, literal, así. Usted era lo que llaman una rata de gimnasio. De gimnasio, sí. Y después me fui a entrenar con el Villano primero, y ahí era más olímpica que lucha libre. Yo quería lucha libre. Sí, entonces, pero yo, forma parte de forma, no todo. Parte, sí. Entonces, como quien dice, el Charro de Jalisco y el Villano primero enseñaban más como que lucha intercolegial y olímpica. Entonces digo, cuando yo empecé a luchar, yo no bailaba, yo no, en ese tiempo no existía el baile. Pura lucha. Pura lucha. Que fue yo cuando yo empecé como Bunny Black. Como Bunny Black, yo era luchador, luchador. Y alguna, pero retrocediendo un poquito, alguna vez escuché, entrenando tuvo ahí también cierto, digamos, conocimiento con este brazo cibernético. Sí. Con Aarón. Sí, con Aarón, en paz descanse. Yo tuve. Fíjate que él llegó ahí al gimnasio, ahí con el Charro de Jalisco, con el Viano primero. Él llegó creyéndose olímpico. Y ahí como que nos dimos un tiro. Y yo te juro, y por mi Dios que me está escuchando, yo le gané en Olímpica, yo le gané a él. Pero él estaba delgadito y estábamos chiquitos, estábamos flacos los dos y estábamos vaina. Y estaba que no sé qué. Después como que él se metió mucho ahí a la Olímpica. Y después me dijo, a ver, yo quiero contigo. Dije, ¿por qué? Yo quiero contigo. Dice, y en lo que tope, porque tenía el hombre. Y en lo que tope, le dije, pues va en lo que tope. Y nos dimos un agarrón y me chingó. Sí. Porque es lo que él quería. Y no, de verdad. Sacarse la espina. Y de verdad yo le vi mucho conocimiento de lucha olímpica y toda esa vaina, porque era olímpica. Hay nada de que te botan las cuerdas y te doy la patada. Sí, patada. Era el cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo y la espalda. Y te hacen la espalda y de todo modo, a ver, salte. Y me decía, salte. Y giraba para un lado y giraba para el otro. Y no te salía. Y dije, toqué. Dijo, no, salte. Ya toqué, coño, que salte, que no, ya nos íbamos a dar un tiro ahí. Pues te estoy tocando porque ya no puedo, coño, ya me cansé. Desgraciado, ¿qué es lo que tú quieres entonces? Y nos íbamos a dar un tiro ahí, sino... Ya más ya personal. Sí, personal. Entonces ya como que nos traíamos y yo de repente, yo llegaba y yo lo miraba, yo llegaba así como que medio cansado y yo ni lo miraba. Y me decía el cuco... Yo ni lo miraba. Ya después que, cuando yo llegaba así medio calentón, ¡ey! Hasta lo picudeaba, no me pelaba. Y le decía yo al Charro de Jalisco, pómelo. Entonces, como él se dio cuenta del problema, él no nos ponía, me ponía, ah, ve con este y con este. Y con, no, a ese yo le gano, a ese también, ponme aquel. Entonces, yo picudo también. Y dije, pues no pierdo nada. Entonces nos quedamos así como con esa. Y hasta allá después luchando, cuando estábamos en Promo Azteca, como que él también sentía así como que esa. Ya andaba él de brazo cibernético, después de Robin Hood. Sí, de brazo cibernético. Y yo estaba en Promo Azteca, yo era uno de los que. De lo que más o menos coordinaba algunos eventos. Yo coordinaba algunos eventos ahí. Y a veces a él no le gustaban cosas que yo quería coordinar, pero ya eso, como que ya lo traíamos esa vaina. Ya traíamos como que a él no le gustaba mucho el que yo coordinara varias cosas y de repente daba de buena y de repente. Pero de todo modo, como yo tenía la autorización del jefe mayor ahí, tenía que hacerse lo que yo decía. Si no, yo le decía al jefe mayor, oiga, mira, no me quiso obedecer lo que yo dije. Y le decía Conan, oye, tú no tienes por qué, si él te está diciendo una cosa, tienes que hacerla, porque tiene que hacerla, él es el coordinador y que esto y que el otro.
Pero a lo que yo estoy viendo, como que la lucha libre ahora ha evolucionado muchísimo. Ha evolucionado muchísimo dentro de todo eso. Ahora hay que lamberle a demasiada gente. Hay que lamberle a demasiada gente. Hay que ponerle alfombra, hacerle la barba a muchísima gente. No. Antes la lucha libre tú te ganabas un lugar por lo que tú dabas arriba del ring. No porque tú tenías que estarle lambiendo a este, al otro, al otro, al otro, al otro. Pues mira, en la México, ahí son más lambones que luchadores. Y son buenos luchadores, pero ¿cuánta gente está ahí atrás de coño, no jodan? Y te vas a la otra, hay más lambones todavía. Coño, es que todo el mundo quiere quedar bien, pero lambiendo, así no, papá, así no. Yo me gané una carrera por mí, porque yo como era muy, muy hiperactivo, te decía, no, es que este es muy hiperactivo, y al hiperactivo le llaman corriente, y que esto y que lo otro, pero yo me gané mi lugar, yo me lo gané, a mí nadie me regaló nada, nadie me dio nada, yo me lo gané, yo no anduve lambiéndole a nadie, nunca le he lambido a nadie, ni nunca le he hecho la barba a nadie, ni a Pierrot. Se ganó su lugar como luchador. ¿Eh? Se ganó su lugar como luchador. Como luchador, sí. Claro. Como luchador. Pues estamos hablando de lucha libre, estamos hablando de toreo. ¿Qué? Y retomando un poco, ¿cómo se da o cómo se genera el personaje de Bunny Black? Bunny Black, empiezo a querer yo ya luchar. Y yo decía, no, porque con lo que. A mí me gustaba como que el nombre de así, el As Negro. Por lo negro, el As Negro o Baby Black. Entonces estaba yo con eso y con el lobo con el que yo andaba, el soberbio, que era con el que yo le ayudaba en las arenas, cuidar la puerta y todo eso. Le dije, oye, yo quiero luchar, que esto y que el otro. Y él tenía un coordinador, uno solo, Arimán. Y Arimán me dice, oye, te metí a una lucha, tú vas a luchar en la primera tal día. Y veo... Y ya estaba yo programado en la primera contra Teddy en una arena y dije, ¿yo quién soy? Dice, Bunny Black. El Arimán me puso Bunny Black. Tú vas a luchar, que no sé qué, en tal arena, pero vas a Cuautla el sábado contra el Chin Fonseca. Era hermano del que está haciendo lucha en Cuautla ahora. Fonseca. Entonces contra él ahí en la Arena Zapata, ahí fue donde yo debuté contra el Chin y después luché contra Teddy. Coño, puro, dije, ay coño, pues Teddy sabía muchísimo, Teddy el luchador, el que refere, mucho. El Centinela. Ese hombre era gran luchador, muy delgado él, pero gran luchador. Y yo estaba flaco también entonces. Y yo traía todo el espíritu. El hombre de triunfo. Sí. Pero destacar que Bunny Black era un personaje sin máscara. Sin máscara, exactamente, sí. Sí, con un calzoncito y una bota que precisamente me la prestó el soberbio tercero, Antonio López. Él me prestó esa bota y me la terminó regalando porque yo no se la devolví. Me la terminó regalando, exactamente. Sí, porque ni el lobo, que era el que me patrocinaba y era con el que yo trabajaba, me dio bota. El soberbio tercero, Antonio López, en paz descanse, de ahí de la San Juan Pantitlán, él me prestó y me dio esa bota. Y ahí empecé como Bunny Black, y empecé a darle vuelta. Luchaba ya casi en todas las arenas como Bunny Black. Y no sé... Quizá era toda la gana que yo tenía, pues yo era muy delgado. Pero empecé rápidamente a luchar con los estrellas. Luchaba con los estrellas y de repente me metían en arena grande, en la primera, pero con buenos luchadores que en esos tiempos estaban sonando, que el Dorado y que mucho, Luis López en la NESA, en la San Juan Pantitlán con los Misterios, y con mucha gente, el Chacal y mucha gente de aquellos tiempos, grandes luchadores. Entonces su crecimiento sí fue rápido porque llegó, sí. Aunque diga que estuviera en las primeras, pero ya estaba en las arenas. Y en esos años, pues sí. Las llamadas arenas chicas, ajá. Pues eran de renombre, sí. Tenían un valor llegar a las arenas. Dicen que en ese tiempo
Yo no lo noté así, pero dicen que en ese tiempo luchar en la arena San Juan Pantitlán era como que era un trampolín para luchar en la Coliseo. Entonces yo luché mucho en la San Juan Pantitlán. Era una arena de mucha tradición. La San Juan Pantitlán y Arena Nesa eran, y yo luchaba en todas ellas como Bunny Black. Y en aquellos tiempos, y flaco yo de 15, 16 años, sí, ya estaba yo. Ya estaba durísimo. Empezando su sueño. Sí, exactamente. Y yo de 15 años, yo ya como quien dice, en esos tiempos luchar contra un Ultraman, que era la sensación de por allá de la San Juan y de Nesa. Muchacho. ¿Sabe quién con quién luché y me quedó buena? Aunque fue encajoso conmigo, me quedó buena vaina de él, buena espina, buena cosa. El señor Estrella Blanca, el santo poblano. Estrella Blanca, luché contra él y él me rompió la cabeza de Bunny Black, nada más porque él quiso. Para demostrar su lugar. Para demostrar su lugar, sí. Él y el hijo y me agarraron y sacaron una vaina y que, coño, pues ¿qué fue? Yo vine a luchar. Sí. Sí, entonces me pusieron con él y yo creo que salió buena la lucha y me volvieron a poner con él. Y así, cada que luchaba con él me quería joder la frente. Y digo, ¿y qué fue, muchacho? Pues yo no sabía desde tanta. Yo miraba y todo eso, pero vivirlo yo en carne propia, que me rompieran la cara. Uh-huh. Dije, coño, ¿y qué fue? Pues tú no ves que voy a salir en la novela. De la cara viva. En la cara no. ¿Y qué le deja a usted el personaje de Bunny Black? Toda la experiencia, el sacrificio, la sapienza, los gimnasios, el conocer mucha gente. El empezar ese camino. Bunny Black conoció muchísima gente. Cuando yo salí de Arena Nesa y todo eso, que como quien dice Pantitlán y todo, empecé a luchar ya contra, en esos tiempos, una figurísima, Black Man, Kato Kun Lee, Kung Fu, yo de pareja de Carlos Plata. Coño, muchacho, en esos tiempos, esa vaina, mira, eso había que reconocerse. El novato lucha contra ya los mayor estrellísima. Jerarquía. Entonces, en ese hubo un tiempo que Kato Kun Lee y Kung Fu se salieron de la empresa, todavía no eran los Fantásticos. Se salieron de la empresa mexicana de lucha libre y empezaron a luchar independiente. En una de esas arenas yo me encontré contra ellos. Y un día fui a una arena que el ídolo de esa arena en esos tiempos era Ultraman. Y me llevó a precisamente el soberbio, el que me apoyaba y me debutó. Me llevó a la Azteca Budokan con el señor Moreno, el papá de la Moreno, el acorazado Moreno. Amigo mío por mucho tiempo. Yo luché mucho con él, mucho. Y él era el que decía, o fama o dinero. ¿Qué es lo que quiere? Fama o dinero. Y dije, no, pues métame contra Ultraman. Y Ultraman, como vivía ahí, muy cerca. Él era el ídolo. Y yo luchar contra Ultraman ahí, yo lucía, yo me miraba, yo... La gente me miraba a ver. Y habían unos sobrinos de Ultraman, los Dinámicos, que también estaban muy bien ahí. Y en la San Juan Pantitlán eran idolitos. En paz descanse, mira, los Dinámicos, yo luché contra ellos, los Dinámicos, los Soberbios, los Misterios Blancos, todos esos eran estrellas de los ídolos locales de Ciudad de Nezahualcóyotl, sí, de sí. Ahí, y yo luché contra todos ellos, contra Joaquín Roquita, Toño el Lobo, con todos, Ultraman, que no puedo decir el nombre. No, Milo Ventura, mi gran amigo. Sí, que lamentablemente tiene unos problemas de salud desde unos años, pero... Ah, no sabía, como yo voy llegando, no sé. Bueno, es público, tiene Alzheimer el señor. ¡Ay, Dios mío! Por eso se desapareció un poco. ¡Uy, Dios! Pero afortunadamente todavía está con nosotros, pero lamentablemente ya no está en el ojo público. ¡Ay, por esa mi cuestión. Madre! No sabía. Un abrazo, Milo. Mira, yo lo aprecio mucho a él, yo lo quiero mucho. Milo, yo viví muchas cosas buenas con él, muchas. Él me apoyó en un tiempo que él estaba... que se iba a lanzar, él se lanzó como para diputado
Yo anduve en esa campaña con él. Y uno que él también lo apoyamos para que fuera presidente de Ciudad Nezahualcóyotl y fue. Anduvimos en esa campaña. Yo anduve con Milo Ventura como 5 años pegado. Que yo iba hasta su casa casi todos los días a comer. Alambé comida. De verdad, Milo Ventura, te quiero muchísimo. Milo Ventura es una persona que vale mucho para mí. Milo Ventura, Barba Negra y El Galante para mí son gente que tienen historia en mi corazón. Y parte esencial en su, diablo, en su vida, no en su carrera. Exactamente. Y como Bunny Black llegó al toreo, ¿verdad? Si no me equivoco. No. ¿O no llegó? No llegué al toreo. Precisamente, yo como Bunny Black conozco al señor Ray Mendoza en las oficinas de... En Promociones Morante, en Artículo 123, ahí íbamos nosotros a buscar trabajo los lunes. Ahí llegaban todos los promotores, que de Puebla, que de Cuernavaca, de privar, llegaban a buscar luchadores para ese fin de semana. Entonces ahí nosotros arreglábamos fechas para sábado y domingo. Oiga, ¿quién le falta? Que me falta un rudito y que no sé qué, que para la estrella, para semifinal y que no sé qué, ¿quién está por ahí? Y iban a buscar luchadores, y yo ahí conocí al señor Ray Mendoza. Entonces un día iba cargando un maletín, una vaina, el señor Ray. Le digo, déjeme le ayudo. Yo en ese tiempo sabía que era una estrellísima de la lucha libre, pero yo no sabía que era un monstruo. Y yo decía que yo oía que era el papá de los villanos, y los villanos eran las estrellas máximas, que luché yo también contra ellos en esos tiempos de Bunny Black. Le digo, ¿para dónde usted va? Y como que andaba mal y que no sé qué. Dice, yo voy para allá, para Aragón. Dije, yo vivo en Valle. Digo, no, yo vivo acá en la San Juan de Aragón. Ah, ok. Ah, no, viví en Balbuena. Ah, yo voy para la Balbuena. Ah, pues ya ahí yo cojo mi vaina para allá, para Aragón. Yo cojo la pecera en Balbuena. Y lo llevé yo en su carro de él. Lo llevé yo a su casa. Y ahí lo dejé. Ya me hice amigo de él. Ya me hice amigo de Ray Mendoza. Y me dice, oye, yo estoy haciendo luchas allá en Poza Rica y que no sé qué. Yo le ayudo. Yo voy con usted, yo le arrullo. Le falta alguien en la puerta o algo así. No, sí, que no sé qué. Que... Y me fui con él. Me fui con él y me metió a luchar. Ahí fue donde yo luché duro, que sentí así una lucha duro, porque yo ya luchaba con todos los estrellas, pero no sentí una lucha dura. Así como que, te comento, ponen Leopardo Negro, Rocamboli y Villano Tercero. Que el aporte sería Villano Cuarto y Villano Quinto. Villano Cuarto y Quinto. Tercero, cuarto y quinto. Sí, pero lo duro siempre fue. Pero ellos iban como Rocambole y eso. Ajá, sí, sus primeros personajes. Y yo iba... Ay. Iban unos fuertes también y yo. Cuando esos hombres me empezaron a dar... Y a da. Manos de piedra, ¿no? Sí. Sí. Pero ¿qué crees? Que le di tanta vaina que les caí bien. No, imagina si lo hubiera caído mal. Pero, o sea, ¿qué te quiero decir? Que les aguanté los golpes. Porque yo venía de allí. Barba Negra sí me enseñó duro. Así me enseñó, le agradezco a él. Y cuando yo me dan esa fuetiza y yo les respondo, pero me dieron ellos más que a mí, más que yo a ellos. Entonces, le caí bien. Y ellos le decían al papá, póngame al negrito. Y decían, no, hijo, él me ayuda mucho. Lo quieren chingar. No, es que lucha bien el hombre, lucha bien, el negrito lucha bien. Y me empezaron a poner ahí ya Ray Mendoza. No me bajaba de semifinal estrella, y me puso un muchacho de allá que luchaba como el charal. Yo con él hice muchas cosas, campeonato, cabelleras y cosas así, con el charal. Lo hizo idolito el señor Rey Mendoza de ahí. Entonces ya metía, no sé, él metía en ese tiempo, era Aníbal, el charal, contra Bunny Black y ¿qué te dijera? El Signo. Uh-huh. El Tejano, Negro Navarro y Bunny Black contra Black Man, Kato Kung Lee, Kung Fu. El Chará, así como que... Nosotros dos éramos los que estábamos ahí con... Sí, entonces
Ray me ayudó mucho. Entonces me dice Ray un día, oiga, hablé con el señor Maynes, lo va a tomar en cuenta para el toreo de Cuatro Caminos. ¿Cómo? ¿Coño? Dije, coño, la vaina se puso bien. Hay que darle para adelante a la vaina. Y voy a Promociones Mora. Entonces dije, no, pues usted tiene cita a las 12 con Maynes. Yo llego antes de las 12 porque siempre me gusta ser puntual. Y me meto a buscar a Maynes y me regresa el señor Lagarde. ¿Dónde va? Mire, que ¿dónde va? No, que tengo cita con el señor Maynes. Pues usted tiene que anunciarse, tiene que espérese. Y ya voy con el señor Maynes. Me dijo, oiga, me dijo el señor Ray que viniera yo, que tenía una cita aquí con usted. Y yo no sé si espere al señor Ray. Dice, y el señor Lagarde, el señor Maynes, bien amable, bien humano, me dice, ah, mire, yo sé que usted anda luchando muy bien. Yo sé, ya me dijo el señor Ray y el de la Arena Puebla, el papá del Kiss de Puebla, el señor Segura, ya me dijeron varios que usted lucha muy bien. Pero a mí me gustaría, no sé a usted, a mí me gustaría que usted tomara un equipo. Y mire, allá el paisano suyo, Kendo, tiene un muy bonito equipo. Yo puedo hacer los Kendos y darle una proyección como Kendo. Y me gustaría más que ayudarlo como Bunny Black, que el dominicano, que esto y que el otro, como que tiene más. Porque Kendo ya está situado. Y me dice, ¿usted sabe karate? Le dije, sí, yo entrené en el Kung Fu. Mentira, yo ni por una escuela había pasado. Yo le iba a decir que no. Y es fácil. Le dije, mire, coño. Digo, ¿usted sabe karate? Dije, Chucky Chan. Sí, claro. Y le dije, échame a Bruce Lee, ¿dónde está? Sí. De verdad. No, y le hice la acción y la vaina. Claro. Porque me dijo, no, que mire, que. Entonces, ¿cuál es la vaina? Ya cuando él me habló de que si karate, ya pensé, ya ves que va uno pendejo así, ¿no? Escuchar. Ya cuando me dijo, ¿usted es karateca? Claro. Oye, ya me senté yo ya aquí, cham. Ya está creyendo. Pues hasta para allá. Oye, no, pues. ¿Tiene buena amistad usted con Kendo, el Chombo? Ese es mi hermano. Ese es mi hermano. Pero a mí, Dios bendiga a Eva Jasso, la esposa del Chombo, mi hermana. Te amo, Emma. Eva, te amo. Esa es mi hermana. Le dije, yo arreglo eso. Hable con Kendo, que le dé el nombre y los meto como los Kendo. Los meto al toreo. Dije, coño. Y voy con el Chombo. Estaba en la máquina el cabrón. ¡Eva, café! Entonces voy con Eva. Le dije, hermana, ¿qué crees? Yo vengo todos los días aquí a comer y a tomar café y vaina. Y vengo a gorrearte todos los días porque a veces no tengo dinero. Y cuando yo no tenía dinero, yo tenía a mi mujer y a mi hijo el grande. Y yo a veces yo no tenía dinero y Eva era la que me prestaba. Porque Chombo decía, no me vas a pagar. No, que la chingada. Y que no tengo. Mira, acabo de comprar tela, no tengo. Me negaba. Pues yo llegaba con Eva, manita. Mi hijo no ha comido. Tiene hambre. Nada más leche es lo que falta. ¿Cuánto vale la leche? 2.40. Pues no vale 60. No, 2.40. Necesito 4. Y Eva me prestaba, mira, por mi Dios, por eso la amo a esa mujer. Eva, me acaba de hablar el señor Maynes y el señor Rey Mendoza. Me van a meter al toreo a luchar. ¡Ay, qué bien, hermano! ¡Qué eres suave! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¿Y cómo? ¿Y cuándo es? Cuando tú me autorices el nombre de Kendo. ¡Yo! ¿Cómo? Y ya le platico la historia. Digo, espérate. Yo hablo con él. No lo agarres ahorita. Porque se peleó con no sé quién, que no le pagaron unos equipos. Espérate. Déjamelo a mí.
Digo, dime, porque yo tengo que ir con el señor Maine a decirle que qué es lo que es. Entonces la dejo que fluye y toda la vaina. Yo toda esa noche estaba soñando, hermano. Y yo en la noche... Soñé esa vaina. Soñé yo y dije, ¿como quién lucharé? ¿Como Jackie Chan? ¿O como Kato Kung Lee? Y, ya sabía como quién, pero todavía no tenía el personaje. Ya se veía. Ya. Pero todavía no sabía si se iba a hacer. Juan Luis. Entonces, oye, ya voy al otro día y quiero, digo, ¿dónde está mi hermana? Fue al mercado, déjame alcanzar. Digo, no, espérala aquí. Dice Ezequiel. Bueno, ya me empieza, me dice, ya me dijo Eva. Pero ¿sabes qué, güey? Tú eres muy desmadroso. Pero yo no le falto respeto a nadie. No, si eres grosero. ¿Pero grosero en qué? No, que no sé qué, que no sé cuándo. Y llega Eva. Dice, pero pues todavía tú no le des el nombre, ya lo estás regañando. Espérate, deja que él te diga. Digo, mira, Ezequiel, aquí hay una vaina. O me sigues manteniendo o me das el nombre. ¿Para dónde te hace, coño? Dime que ya me estás haciendo encabronar, coño, maricón. Dice, mira, todavía te pones al pedo, güey. Oye, que me dé el nombre. Vete, trae dinero. Yo no te voy a dar la máscara y cosas así si tú no tienes dinero. Dije, no, espérate, yo te voy a traer dinero, espérate. Y me voy con Maine, le dije, ya está. Ah, me dice, ponte Kendo 2 o Kendo 2000. Le dije, no. El 2 y vaina, como que no se oye bien eso. Yo soy Kendo Star. Oye, que no... Mira, de aquí cámbiale esa vaina, ponle una estrellita aquí. Aquí ponle una estrellita. Ay, perdón. Aquí quítale esta vaina y ponle una estrellita. Y aquí en el pecho ponme otra estrellita. No, si quiere, a ver, póngasela. Y, para que veamos quién era justo. Revivir, si podemos. Entonces, revivir a Kendo Star. Ok. Porque, bueno, ¿usted ya traía, digamos, en mente el añadir el Star? ¿O cómo, digamos, surgió esa para no ser Kendo Segundo? Sí, eso pasó casi, perdón, de que te adelante. Lo mismo de Pierro, que iba a ser Pierro Segundo. Dije, no, yo no quiero ser Pierro Segundo. Una variante. La misma, una variante. Sí, le dije, no, yo no quiero ser como que dos. El dos, yo no me gusta el dos, ni no me gusta. Entonces yo prefiero ser como Kendo de futuro, o Kendo espacial, o Kendo... Pero el 2 no. Entonces, vamos a hacer el cambio. La transición. Vamos a hacer exactamente. No, que no brincaba. Ay, coño. Oye, y así nace. Oye, Kendo Star. Ahí nace Kendo Star. Ya me hizo la máscara y dije, señor Maine, que no sé qué. El otro domingo en el toreo, los Kendo, ay coño, porque ahí te programaban de una semana para otra. Digo que llegaban los promotores a hacer el programa del domingo, llegaban el lunes ahí a hacerlo, y el programa del sábado llegaban ahí a hacerlo. Y de ahí, de Promociones Mora, sí, se iban a la imprenta y ahí hacían los programas y ya. Antes era programa de 5 o 4 días de publicidad. Y las arenas llenas. Entonces, no, ya estaba yo como Kendo Star. Que nada más la variante, tengo entendido, fue en el equipo, ¿no? La estrella de aquí, porque aquí no la quiso cambiar él. Porque dice que está el sol de oriente y que no sé qué. En sí la máscara quedó idéntica. Idéntica, exactamente. Lo único fue la botarga y la malla. La botarga y la malla, exactamente. Sí, entonces, ahí ya ya empecé como Kendo Star. Y me voy y me busco en la lista que salía. Y veo domingo Toreo, lunes Puebla, martes Querétaro,
miércoles Cuernavaca, digo miércoles Celaya, jueves Cuernavaca, viernes Arena Nesa, y dije, diablo, con tanta lucha, me voy a morir. Yo luchaba uno o dos veces por semana, o tres a veces, pero tanta, toda la semana luchando, dije, diablo. Entonces ya vi que Kendo y que no sé qué contra el Triángulo de la Muerte, Cao, Rambo y Sandokan, y que otro contra los Misioneros de la Muerte, y otro contra los Diabólicos, que cuidado, esos Diabólicos andaban, pero muchachos, los Diabólicos andaban más fuertes que los Temerarios y todo eso, porque en ese tiempo estaban muy pegados los Temerarios, pero era el Lobo Rubio, Black Terry y José Luis Feliciano. Y luchar contra los Temerarios, los Diabólicos, el trío que sea. Sí, con estaba, esas, mira, esas muchachos. Eran de cuidado. Pero ya con este equipo era luchar contra ellos. Ya no hay, ahí no había ya que luchar con no. No. Y de ahí para arriba ya te ibas a Scorpio, Babyface y Killer y ya ahí la vaina estaba dura. Ya Perro Aguayo, Misioneros de la Muerte y cosas así. Yo no luchaba mucho con los Misioneros, pero con los Temerarios y los Diabólicos, y muy continuo, bastante. Y Cao, Sandokan y Cuchillo y esa gente. Chévere. Ahí me tocaba bien. En ese tiempo había uno que también teníamos que correrle, uno de las arenas chicas, Gran Petronio. ¡Ay, mi madre! Que en paz descanse también. En paz descanse. Ese era un luchador durísimo también. Rudo. En un tiempo fue pareja de José Luis Feliciano. Y aparte un físico muy trabajado. Demasiado. Era como que un hombre bruto de esa gente de campo. Que corrioso. El físico, sí, corrioso. Y él le gustaba que le dieran, y si le dabas duro, decía, esto es lo que traes. Coño, dale, paz, esto es lo que traes. No, paz, mira así, paz. No. Tú traes mucho, yo no traigo tanto. Yo sé que traes, ya, déjalo así. Entonces, me tocó muy buena etapa como Kendo. Y ahí es cuando es técnico, ¿no? Técnico. O sea, me cambian de rudo a técnico. Entonces, de Bunny Black siempre fui que rudo, y hice pareja con el Perro Sosa, en paz descanse, con el Máster, el hermano de... Hicimos parejita y cosas ahí. Ahí anduvimos bien. Con este se destapa Kendo, como al mes perdió la máscara en Tijuana contra Blue Panther, y ya de ahí me tocó como que navegar solo, así. Entonces, en ese tiempo estaba muy en apogeo la gente del Pabellón Azteca, y luchaban muy bonito, o luchan los Dragones Chinos. Y dije, aquí voy a hacer yo mi trío. Y yo los hice el trío yo, y los traje con Maines, Las Maravillas Orientales. Kendo Star y Las Maravillas Orientales. Y ya después se trajeron ellos mismos a los Mohicanos. Y ellos traían una vaina de Mohicano, Loco Valentino, Murciélago Infernal. Y ahí hicimos otra, como que otro grupillo ahí, que éramos los que le dábamos avance a todas las luchas de primera, segunda, tercera, le dábamos el punch. Y eran unos luchonononones, buenísimo que dábamos. Porque también en esa etapa, obviamente sabemos, Kendo ya había tenido, digamos, cierta trayectoria, pero también surgen los nuevos fantásticos. Fantásticos, sí. Después de las Maravillas Orientales, uno se enfermó, en paz descanse Alejandro, se enfermó y como que se retiró un poquito de la lucha libre. Radicaba en Puebla, exactamente, Alejandro Gómez Barriento, que en paz descanse. Él y su familia, un abrazo. Entonces, termina, como quien dice, Las Maravillas Orientales, y ya está por ahí Blackman Jr. o Blackman II. El Impala. Y Katana, que había sido mi maestro de lucha libre. Katana el León Chino. Entonces, bueno, empezamos que vamos a hacer una vaina. Y ya en ese tiempo ya estaba pegando lo del Sindicato Nacional de Luchadores, que hacían lucha ellos, y se llenaba donde hicieran. Eran de los pocos que empezaban a luchar, que los independientes contra los coliseínos, independientes contra coliseínos. O sea, estaban como que de moda en ese tiempo. No de moda, ellos lo hacían porque era el sindicato de luchadores. A nadie más se le autorizaban a hacer eso.
Entonces, enfrentar a los del toreo contra los de la México era bueno, y al señor Manny Guzmán le funcionó eso y al Impala. Sí, combinaciones llamativas para la gente. ¿También? Exactamente, entonces eran llenísimos. Y ahí fue donde nos metimos nosotros lo fantástico. Yo hablé con Cato Conlí, en paz descanse también, que lo quería y lo amo muchísimo, mi apá, le decía yo. Y con Kung Fu, y ya Andrés habló con Blackman, y nos tomaron unos reportajes vestido de fantástico, los nuevos fantásticos y los viejos fantásticos. Entonces esas fotos, yo creo que, yo me recuerdo que salieron, sí, en los medios publicitarios, los nuevos, los fantásticos presentan a los nuevos fantásticos y cosas así. Entonces ahí empezamos trabajando muy bien, mucho, mucho, muy bien, teníamos mucho trabajo como los nuevos fantásticos. Y fue ya cuando nace Triple A. Y usted llega a Triple A como Kendo. Como Kendo, exactamente. Entonces ya, después de todo eso, hay una semana y anuncian que Triple A y que un boom y que no sé qué. Y como Triple A sí salió fuerte, cambió, como quien dice, el hermetismo de la lucha libre, porque le metió de canes, que no había. Música. Que no había, ponerle un tema musical a cada luchador, no había. Y ponerle, como quien dice, luz, sí, sonido. Cambiar todo el ambiente, el tal vez, de la lucha libre. Espectáculo, exactamente. Sí, para bien o para mal, vino a revolucionar el negocio de la lucha libre como tal. Ajá, entonces eso fue un boom. Entonces de ahí ya empezó que mira, que hay que ir a hablar... Que Triple A, que empezó duro y que las oficinas están por ahí por la viga, que es Antonio Peña y que Antonio Peña, el creador de Octagón y de El Volador y de toda esa gente, que no sé qué, que Antonio Peña, que el de Máscara Sagrada y que, ok. Está el Justiciero y que está no sé quién. Y ahí voy. El lunes temprano ahí voy a la oficina. Y me recibe, oiga, señor, no, que yo quiero hablar con el señor Justiciero, que ya lo conocía yo, ¿verdad? A Marcos Contreras, el del Coacalco. En paz descanse. En paz descanse también, sí. No, pues mire, yo quiero hablar con él. Ah, pues mire, sus órdenes. ¿Usted qué? No, pues yo soy luchador, mire, yo soy Kendo Star y que no sé qué. Ah, mire, yo soy el señor Chucho Núñez, el señor Jesús Núñez, el asesor del señor Antonio Peña. Ah, no, pues qué bien. Empiezo a platicar con él y veo, llega un muchachito ahí, chachito así, chiquito, gordito, que no sé qué. Ay, no, él es Dorian Peña, ese sobrino del señor Peña. Pero ahorita lo paso con el señor Peña. Entonces, oiga, que está aquí Kendo Star, y dice el Justiciero, ah, pues sí, Kendo Star, súbalo. Y pasé de una vez rápido con Toño Peña, rápido. Digo, oiga, yo quiero luchar con ustedes. Yo soy Kendo Star, que, ah, no, ya te conocemos, negrito. ¿Qué pasó, señor Peña? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y pasé rápido y me dijo, vas a la siguiente. En la segunda de AAA, que fue en Veracruz, yo ya estaba ahí. Sí, o sea, recién empezaba AAA. Usted en la segunda función. Y ahí fue donde ya Kendo Star, con luz, sonido, música. ¿Motor? Diablo. Y Edecane. Coño. Y una mujer buenísima. Dije, coño. Esta mujer yo nomás la miraba en películas. Y ahí entonces empieza Kendo Star en la tres veces estelar Triple A. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue, digamos, esa etapa? Esa etapa, sí. Buenísima. ¿Sí? Muy buena, porque ahí como que ya salió como que lo del karateka, entró la personalidad de Rafael el Buni, o sea, de lo folclórico, lo bailarín y toda esa vaina. Y yo miraba oía la música y yo de repente decía, ay, coño, se siente bonito. Y que sales a luchar y tienes que salir con el estilo de luchar y con ese estilo de que ay, coño, ay. Y ya me ponen que la de sopa de caracol y voy subiendo y yo quiero hacerle el arte marcialista. Y dije, voy a imitar a Cato Kunli. Voy a imitar, entonces empiezo a caminar y empiezo a decir, Guatanegui con su, yupi para ti, duri, duri. Entonces dije, ay, coño, se me salió, espérate, yo no soy bailarín, pero se me salió y le gustó a la gente.
Y la gente aplaudió y no sé qué. Y me dice, Toño, oye, se vio bien esa vaina, que no sé qué, que cuál es, que sopa de caracol, vuélvamela a poner. Y me la volvieron a poner, la de sopa de caracol. Y ya tiraba yo dos que tres pasitos, bailaba yo dos que tres cositas. Y la gente le empezó a gustar, le empezó a gustar, le empezó a gustar. Y de repente ya me dice, oye, fíjate que como tú bailes, que tú eres no sé qué, que no sé cuánto, vamos a cambiarte de música. Vamos a ponerte el baile del perrito, que es de Dominicana también, y que no sé qué. Wilfrido, entonces ya cuando Wilfrido Vargas. Y ya cuando la gente veía, ¡au! 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 ¡Pipiriri! 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 Ya salía yo con todo el glamour. Y ya la sedecana ya está adentro. Yo le decía, mira, baila así. Y muévete para aquí, muévete para allá. Y si tú te mueves para acá, yo me muevo para acá. Y nos abrimos y nos juntamos y vaina. Y ya coordiné con la sedecana. Y no, hombre, era una hermosura. Pero de karateca. O sea, entonces, desde la entrada el ambiente era otro. Ya era otro, ¿no? Era otro, sí. Y pegó muchísimo y empezó a pegar muchísimo. Y ya en ese tiempo sí me dio un buen espacio. Luchaba mucho yo con... Ahora sí que era la promesa del señor Antonio Peña, Rey Misterio, y yo luchaba mucho con él, me lo ponía mucho en televisión, Rey Misterio y Solar y Kendo Star contra Vulcano, Tony Arce, que no sé qué, hicieron la cabellera Vulcano y Rey Misterio, y también la hizo con Rocco Valente, pero con la de Vulcano yo tuve ahí casi todas esas luchas, y los piques y las sangradas, y ayudándole a Misterio y cosas así. Entonces... Que por ahí escuché que inclusive lo ayudaba, digamos, en la cuestión del micrófono. Del micrófono, habla. Yo lo ayudé. Entonces me dijo el señor Peña, mira, va a haber un reto así, 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 que Rey Misterio ponte atrás de él y tú dile qué es lo que vaya a decir. Entonces ya pues ya Rey Misterio se acomodó en la esquina, yo me puse atrás del poste y ya ahí le dije, pues mira, ya eres una piedra dentro de mi zapato. Y el otro... O sea, yo le decía, ya eres una piedra dentro de mi zapato. Y el otro, ya eres una piedra dentro de mi zapato. Y esto no va a terminar. Y esto no, o sea, ya todo lo que yo le decía. Pero él estaba ahí, él no se movía del esquinero, así como estaba sangrado. Sí, ¿qué tal estaba si sangrado? Si se mueve, ven, que te coño, que no te he dicho bien la vaina. Y ahí lo retó de cabellera contra máscara, que fue la primera cabellera que ganó, creo, Rey Misterio aquí. Para mí, que sí. Creo, esa fue la primera. Sí. Y sin imaginar que años después, qué fenómeno sería, ¿no? ¡Coño! Ahora ni me habla el perro. Ahí era el novato. El novato, era el super niño. El super niño, sí, muy buena gente. Ese nunca se le ha quitado ese corazón. Ese hombre, por eso ha llegado tan alto. Pero porque Kendo tuvo algo que ver, inclusive, en sus primeros, entonces, en sus primeros retos. Los sí. Que lo consolidaron. Sí, 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 sí. De hecho, somos yo... Lo tengo como un buen amigo. Un buen amigo porque cuando él se salió de WCW o algo así, que hicieron el cambio, uh-huh. Un día me invitó a su casa allá en San Diego. Íbamos el Mosco la Mercedes Fly y yo estábamos ahí en Tijuana, en la casa de Nicho, y nos invitó Oscar, que iba a cambiarse a la empresa de la WWE, que con Eddie Guerrero y que no sé qué. Me dijo, mira, vénganse a comer a mi casa. Y pasó por nosotros Halloween a Tijuana. Y Halloween nos llevó a la casa de Rey Misterio, de Oscar Gutiérrez. Entonces el hombre, estábamos ahí comiendo y cotorreando y yo mentándole la madre como siempre. Y mira, perro desgraciado, Pacheo, mira, Pacheo. Entonces nos llevábamos muy, 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 muy fuerte, fuerte. Ya tiene yo mucho que no lo veo, pero de todo modo, si lo veo, le voy a lamentar a su madre otra vez. Entonces. Para que vean que todavía lo quiero, ¿no? Sí, sí. Entonces, con todo respeto para doña Chayo. Chayo se llama la mamá. Entonces, nos lleva a su casa y al final, dije, no, que ya no vamos, que no sé qué. Abrió una puerta, así como una recámara. Me dice, agarren lo que quieran. Lo que quieran, agarren. No, hombre, estaba esa... Una habitación larga, grande, llena de trofeos, de cosas de Nintendos, de películas, de que él hace.
playeras, llaveros, calcomanía, foto, pero enorme. Yo entendí que era como que jugando, como que llévate algo. Y, ah, no, está bien. Tu madre. Me voy a llevar una playera. Y agarré una playera y un llavero, nada más, una toalla, creo que decía Rey Misterio. Una toalla y agarré eso y nada más. Dije, no, pero tenía muchas cosas. Mucha de Mosco tampoco agarró muchas cosas. Y me dice, Halloween, mira ese agarrado, mira que ahí estaba esto. Y, no, ¿para qué, güey? ¿Para qué? Él la tiró, porque mira, hay veces, hay que ser inteligente. Muchas veces te dicen, ¿quieres comer? Con ganas que tú digas, no. ¿Gustas? No. Entonces a lo mejor te digo, mira, y agarren lo que quieran para ver si tú eres aborazado o eres, ¿cómo se dice? Angurrioso, ¿cómo se dice? Aprovechado. Aprovechado. Como que si eres aprovechado. Le dije, no, yo no. Agarré una playerita y una toalla. No, pero hubieras agarrado más. No, yo no soy aprovechado. Que si hubiera sido, dije, bien, y agarro todo Nintendo y lo vendo. Todos se lo dieron a él, todos se lo daban. Y sí, sí, muy bien, con Rey Misterio. Y ahí prosiguió la vaina de Triple A, bueno, del nombre, de Kendo. Y de ahí, ya, después del tiempecito, empieza a pegar el nombre y empieza a pegar. Entonces siento que a Octagón ya no le gustó mucho que hubiera dos artes marcialistas, porque ya decían, o decía él y decían, que el equipo de Kendo y de Kendo Star se parecía mucho al de Octagón. Oye, se parecía mucho al de Octagón. El de Kendo es de antes de Octagón. Cuando Octagón salió, Kendo ya había hasta perdido la máscara. Sí, porque Octagón, si no me equivoco, es del 89 y Kendo fue a inicios de los 80. Y entonces, aparte el equipo podría, digamos, ser similar, pero por ejemplo Kendo, si no me equivoco, era una como tipo playera, sí, era de manga corta, no era, sí, digamos, sí, un equipo completo al 100%, y además con el detalle que tenía en el pecho, la cinta era roja, era tal vez la única coincidencia, pero por, ajá, fechas, siendo honestos, sí, Kendo había sido antes. Sí, cuando Kendo, ejemplo, también lo metieron a los Fantásticos, ya se vistió igual, porque ya cuando Kato Kun-Li, Kung Fu y Blackman usaban los tres igual que, vamos a decirle que igual que Octagón, Octagón usaba igual que ellos. Cuando Kendo luchaba con los Fantásticos, él ya se quitó la playera y se ponía ya la completa, el completo. Sí, entonces, cuando Kendo Tomo tenía el completo, y Octagón todavía no salía. Sí, fue hasta el 89. Entonces, ¿cómo van a decir que el equipo de Kendo se parece al de Octagón? El de Octagón se parece al de Kendo. Entonces ya como que ahí hubo una mano negra. Y fue ya donde el señor Antonio Peña me habló y me dijo, mira, tengo un proyecto muy bueno para ti. Chaparro, este proyecto es el bueno tuyo. Va con tu personalidad, con tu carácter, con tu forma de ser y contigo mismo. Y fue cuando me cambió me dio la terapia y me cambió el nombre al Salsero. Pero ya después me dijeron que porque Octagón no quería otro arte marcialista ahí. Y el Kendo Star ya tenía un puestecito y ya la gente lo ubicaba y la gente ya quería el personaje de Kendo. Y de repente nomás me cambió el personaje sin perder la máscara ni nada. Yo no perdí la máscara de Kendo, yo no la he perdido. No, y además, pues tenía, digamos, ese plus de esa chispa, ¿no? Porque seamos honestos, el personaje de Octagón como que tal vez siempre ha mantenido la esencia del arte marcialista, pero de manera seria, ajá, a la fecha. Exacto, y eso, sí, es el estilo de Octagón. Pero, ajá, lo que nos mencionaba de Kendo era el arte marcialista, pero con un carisma, un calor distinto, por así considerarlo. La de personalidad de quien lo encarna. Exactamente. Entonces, sí, entonces ya fue donde cambié o me cambiaron el personaje. Que yo amo este personaje. Yo me identificaba muchísimo con el personaje. Me ayudaba muchísimo el personaje también. Entonces, pues... ¿Y cómo fue, digamos, ese... pues, bueno, lo menciona que fue por cierta situación con este luchador, pero ¿cómo se le notifica de que va a haber un cambio ahora para ser el Salsero? Ah, sí, no, Toño Peña me motivó
con una muy buena conversación y me dijo, mira, tengo una lucha extraordinaria, la voy a hacer en un lugar demasiado grande, en la Plaza de Toro México. En la Plaza de Toro México voy a hacer una lucha del retiro de la lucha libre, Conan el Bárbaro contra 100 caras. Eso es una vaina que mira, ese evento todavía no está hecho, ya hay 7,000 boletos vendidos y todavía no está el programa completo. Nada más se está anunciando el retiro de Conan contra 100 caras y ya hay 7,000 boletos vendidos. Y todavía no aparece el resto del programa. De allí, entras tú, vas a salir tú. Y sale el mejor salsero que hay en el mundo, Oscar de León, contigo. Y dije, coño, yo ya estaba en Jackie Chan y ya dije, coño, Jackie Chan y karate y vaina. A Oscar de León, y que bailando el perrito, tapa, para, pa, y calculadora, que calcula, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, dije, coño, ya me cambió la matemática este desgraciado, sí, ya me convirtió, dije, al salsero y me gustó, dije, ay, coño, aparte, fíjate la inteligencia de Peña, dice, tu personalidad, que eres tú, un hombre bailarín, polifacético. Es más, ¿sabes qué? Mira, habla Chucho que te dé un dinero, ponte una estrellita aquí en el diente. Y me la puse. Ponte una estrellita, una vaina de brillante aquí en el diente para cuando tú te sonrías. Pero a la vaina que yo tengo como que el labio muy chico, no sé. O no, entonces, cuando yo me sonrío tengo que hacerle así a que se me vean los dientes. Si yo me sonrío normal no se me ven todos los dientes, se me ven la mitad. Pero yo agarré el dinero y yo me puse la vaina. Yo me puse el brillante. Me puse la estrellita de oro y vaina. Ah, ok. Y no, el salsero y que esto y que lo otro. Y que Oscar de León. Y sí, un lleno impresionante, hermano. ¿Cómo fue esa? Porque, bueno, para la gente que no lo sabe, estamos hablando de Triple Manía 1. Mencionamos que Triple A, una empresa que vino a renovar, a revolucionar de cierto modo la lucha libre, el negocio. Y su primer evento magno en un lugar ajeno a la lucha libre como es la Plaza de Toros México. Un cartel, lo mencionaba, la lucha de 100 caras contra Conan, carrera contra carrera. Pero también la lucha semifinal, el Perro Aguayo contra Máscara Año 2000, Máscara contra Cabellera. Una lucha muy recordada de La Parca contra Lismark. Pero que también ahí estaba considerado el debut, la presentación de un nuevo personaje. No era un personaje tal vez que ya tenía un trasfondo, era la presentación ante un... Se dice que el público de la lucha libre es el monstruo de mil cabezas, pero ahí en ese lugar que es enorme, más de 50,000 personas, si no me equivoco. ¿Cómo fue eso? Y si nos puede hacer favor ahora de evolucionar de Kendo a ese personaje que se presentó como lo fue el salsero. ¡Diantre, Dios mío, verde! Ahí está la vaina. Ahí está la vaina. Y bueno, señor, le presenta a Antonio Peña esa oportunidad. Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así. Sí, me presenta esa buena idea. A mí me gustó. A mí me gustó la idea del salsero. Me gustó porque se iba como mi persona y todo esto. El equipo de Kendo yo lo adoro. Yo lo adoro. El equipo de Kendo yo lo adoro porque me gustaba mucho la personalidad, el traje, el equipo, todo lo de Kendo me gustaba muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Y cambiar como que, ay, 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 ay. Pero como que se iba dentro de mi personalidad y bailar y eso que siempre ha sido mi vida. Bailar, entonces como que ahí como que le atinó Toño Peña a mi persona. No a mi profesión luchística. Porque yo lo que quiero es luchar y ganar y obtener, ¿verdad? Entonces como el salsero sí me dio esa gran alternativa y esa oportunidad de sacar lo que yo soy de mi persona, ¿verdad? ¿Y cómo fue? Bueno, mencionábamos hace rato la importancia de esa Triple Manía 1. ¿Cómo se sintió el salsero? ¡Diablo!
Porque aparte era... Recuerdo que era una entrada muy sencilla. Salían entre toda la gente. Coño, y la gente no los dejaba casi ni llegar al ring, ¿no? Porque era, lo decíamos, más de 50 mil almas. Sí, 55 mil, dije. 55 mil. Coño. ¿Cómo sintió su primera lucha? Si bien ya estaba experimentado, pero era un nuevo personaje. ¿Qué sintió el salsero? Mira, es verdad lo que tú estás diciendo. Nosotros estamos acostumbrados. Ejemplo, se llenó la vaina donde yo debuté en Triple A, que es el auditorio de Veracruz. En el auditorio de Veracruz quizás lleno son 5.000, 6.000 gente. ¿Qué va de 5.000 a 55.000? El diablo, coño. Entonces, voy con Winners y Caló de pareja contra Baby Sharon, Pimpinela. No, era Rudy, Rudy Reina. Era Rudy, Baby Sharon y My Flower. Rudy. Sí, ajá. Pimpinela no está. Sí, 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 sí. Porque bueno, es que siempre luchábamos. Pimpinela nos ponía mucho. Pimpinela, My Flower y Reina. Pimpinela, My Flower y Reina. Después llegó la Sharon, sí. Era Sharon, Reina y My Flower, sí. Dije, coño. Entonces, como quien dice, en toda la primera fila estaban todos los, muchísima gente de Televisa, muchos artistas. Entre ellos estaba que Alfredo Adame y el López Dóriga, muchísima gente ahí. Y junto al doctor Morales, artista, creo que estaba New York, muchísimos artistas. Pero ahí pegado al ring, no. Una vaina lindísima, como que una película que tú ves la película y te metes en la película y la ves y te mueves y hablas hasta con los artistas y coño, y qué diablo, ¿eh? Y la gente que levantaba uno la mano y te gritaba, imagínate que te gritara 10.000 gente de las 55 que levantaba la mano o hacías algo y lucías y todo eso. No, eso es una cosa que quedó para mi mente y mi historia, que de verdad, todo lo que lo vivimos debemos de estar orgullosos de ese evento, de haber luchado en ese evento así. ¿Y por qué no se ha repetido en 30 años? No se ha repetido. Y es muy difícil. Y es muy difícil que se vuelva. Fíjate a hacer. Que hicieron una en el río Nilo también. Otra triple manía, las 5, si no me equivoco. Otra. Y hubo muchísima gente también, pero no como esa. Sí, no han igualado. Ajá. Hicieron otra en el Corregidora de Querétaro también. Buenísima también, pero no metieron toda esa gente. La Plaza México se quedó como para la historia mundial o de no sé, de se México. Rompió, la historia de México. En la historia de la lucha libre, creo. En México. Ah, también en Estados Unidos. Bueno, en general, bueno, la historia de la lucha libre mexicana, porque tal vez cuando quisieron hacer Padrísimo fue igual en la plaza, pero no se generó. Esperaban, yo creo, eso, pero la Triple Manía 1, pues 30 años. Y lo que decíamos, aparte, un cartel de esa magnitud tampoco se va a poder replicar. Dios mío, qué cosa tan bella. Te sentías como un artista, artistazo, no un figurón. Ahí, entonces, yo luché en la primera, pero yo como que si luché en la segunda. No, sí. Ahí van que los enanos en la los mini. Sí. Ay, coño, fíjate, entonces me dieron buen lugar. No, es que imagínate que tanta gente, yo creo que todos los luchadores que se quedaron fuera de ese programa, yo creo que se celaron o no sé, porque imagínate, o sea, yo creo que querían luchar todo ahí y no luchamos todos. Porque si no, en ese programa habían 40 luchadores y AAA tenía 100, entonces se quedaron afuera 60, ¿verdad? Entonces, como que fue algo así muy impacto, fue un impacto muy grande para todos los que luchamos ahí. De verdad que yo me sentía muy contento y agradecido con Toño Peña por esa oportunidad de con el salsero, con tanta gente y tanta vaina y sonando esa salsa todo lo que da. Y se oía en toda la arena y la gente voceando y tanta vaina. Y yo ensayé, tuve un ensayo con la Edecán para bailar y bailamos riquísimo ese día. Y la gente le gustó y la lucha gustó también. Entonces fue algo,
algo de verdad muy, muy satisfactorio para mí. Y aparte creo que el personaje del salsero iba muy ad hoc a lo que estaba presentando AAA, ¿no? Porque también vino a renovar personajes. Sí. Y el personaje... Para mí, la máscara del salsero es de las que más representan tal vez un rostro. No sé si a usted así lo perciba, pero ajá, sí refleja eso. No se ve un personaje tan fantasioso, sino okay, como que para mí representa... Como si es una persona. Ajá, sí, prácticamente. Por el hecho de la... Del paliacate. Sí. Inclusive como ciertas facciones tal vez que quieran representar. Sí, la que la oreja. Las orejas. Sí. Sí, tiene mucha razón. Entonces, a mí me gustó lo que... Me gustó muchísimo el personaje del salsero, te repito, va con mi persona, pero me encantaba el de Kendo, porque como que había una historia muy linda dentro de... Aparte, yo creo que dentro de la lucha libre hay 300 luchadores, pero no hay 10 artes marcialistas, como quien dice. O sea, hay 300 luchadores que se ponen máscara, hay 400 se ponen mallas, hay 300 que luchan con calzoncito, pero de karateca realmente son contados los karatecas, entonces sí como que es algo más, menos copiado. Aunque de repente en cada pueblo maneja, aparece cada karateca que dice, coño, ¿y tú cómo te llamas? Lin Sun, ah, cabrón. Lin Sun mejor, Chin Chun, Machun. Sí, entonces sí fue algo muy bonito para mí el salsero. Y como sí me dieron mucha participación en la televisión, porque todos los personajes tienen que darle televisión y para que la gente lo conozca. Sí, el que no es visto no lo de van verdad, a... o sea, tanto que no es visto no es adorado. Exacto. Entonces a mí sí me daban esa participación en televisión y gustó mi personaje y fue gustando y fue gustando y fue gustando. Ahí fue lo que yo no entendí, que de repente Toño Peña me llama de salsero y me dice, oye, tengo un proyecto para la India. Tengo que llevar unos personajes para la India, que no sé qué, que no sé cuánto. Y lo quiero hacer contigo. Y Black Warrior, que primero el que yo tenía era el del fantasma. El fantasma no lo quiso y me lo pasó Toño Peña a mí. Me dijo, ese personaje está bueno para que vayan para allá. Y es Ravana. Ravana es el coco rojo. Ravana, Bali y Sugriva. Yo era Sugriva. Era el de color rojo, ¿no? El rojo, sí. Y su griba, Bali era el de azul, que era Black Warrior. Entonces yo también hice otro estilo ahí también. Luchísticamente yo usaba otro estilo diferente al del salsero, diferente a Kendo, y diferente a todo. Porque eran como unos changuitos, ¿no? Eran dos changos, sí. Dos changos y el rey de los changos de ahí de la isla, que no sé qué, que era Ravana. El rey, porque traía como una corona de rey, sí. Como que era el rey de los changos de ahí, de esa vaina. Yo no entendí ese personaje, pero yo dije, mientras me den cuarto, dinero, coño, yo no le voy a decir que sí, no el dinero. Era coño. Algún proyecto de AAA, porque decíamos, era una empresa, bueno, sigue siendo una empresa que busca tal vez llegar a otros mercados, ¿no? Y pues se tenían que adaptar, ¿no? Si querían llegar a determinada zona, pues, y con el ingenio que tenía Antonio Peña... Pues sí, quiso adaptarse. A él le propusieron eso, de hecho a él le propusieron eso, en la India le propusieron hacer un intercambio de luchadores de la India contra, y qué pasa, que nosotros sí íbamos como hindú, porque yo creo que ellos no tienen el estilo mexicano, entonces al llevar una bola de mexicanos tenían que ponernos nosotros como hindú para luchar contra los mexicanos, y yo siento que para que la lucha le salga buena, para que la lucha le saliera buena, eso es lo que ellos tenían que hacer. Meter luchadores, combinarlo. De hecho, conmigo lo hicieron en Japón. Quisieron hacer una vaina como que de unos japoneses, recordar toda la historia de los luchadores más famosos de Japón. A mí me llevaron como llamada. Yo fui como llamada a Japón. El Pantera fue con otro nombre, Hiroaki, algo así. Y el Chombo fue con el nombre de... Total, que yo llevaba el nombre de Liger, llamada. Y el Chombo, otro también de allá. De los más famosos de allá, de los que hicieron historia
allá en Japón. Entonces, a mí me presentaban como que ya llegó el japonés y no sé qué. Entonces, ellos hablaban en japonés, yo no entendía. Entonces, desde que yo salía, yo negro y vestido de karateka con una vaina blanca, todos los japoneses, ¡oh! Pues tú sabes que los japoneses son amarillos. Esos no son blancos, ni güeros, ni nada. Son amarillos. Todos los japoneses son amarillos. Su piel de ella es amarilla. De verdad. Entonces sale un negro, coño, ¿cuál de dónde? ¿Qué mujer parió esa vaina? Sí, entonces, ¡oh! Y yo sale con mi carita ahí. Moshi, moshi, hanone, hanone, hanone. Konnichiwa. Éramos siempre Rey Misterio, Oscar. Rey Misterio, Psicosis, Juventud Guerrera, Elia Parr, Conan. Éramos un grupito selecto que nos juntábamos siempre. Todo ese grupito se va a Estados Unidos y había un contrato para mí, pero me confiesa mi Conan que había una persona importante del Consejo Mundial que él quería traerse, jalárselo para acá, para otro proyecto que tenía él, y que si le daba yo mi contrato, le dije, no, dáselo. ¿Cuánto te dieron? Digo, ahí hay tanto. Dice, oye, puñetas, ¿tú crees que yo voy a cobrar eso? ¿Tú crees que Pierrot va a cobrar eso? Aquí hay tres veces más de eso. Ven para contarte los puñetas. No, 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 se vienen buenas cosas, que no sé qué, que no sé cuánto. Dije, me voy. Ya pasó él a hablar y bajó muy contento. Que Peña lo había citado, bajó muy contento y con una vaina, con un diseño que le habían dado. Dije, mi hermano, usted no va a pasar de ahí con su pinche. Usted de ahí, ya ahí se quedó. Le dije yo. Dije, piano, un gato, ahí te quedaste. No, al hombre le habían dado el personaje. En ese día exactamente que yo fui a dar la gracia, le dieron el personaje del fiscal de Abismo Negro. Yo también me juntaba mucho con Conan. Y Conan era la competencia de Toño Peña. Y en ese tiempo le hizo una campaña de prestigiada Conan a Toño, que le dijo que muchas cosas y que no sé qué. Y tienes la autorización. Pierrot segundo. Vuelve otra vez el maldito segundo, coño. Le dije, no, espérate. El hijo de Pierrot. Carmelo me mete ese rodillazo. Y donde me mete ese rodillazo, me da ese manazo en la espalda. Que me salió la mano aquí. Le dije, diablo, ¿y qué? ¿Esa es mi barriga o qué diablo? Y cuando me enderezo, me da ese manazo aquí. Le dije, diablo, coño. ¿Es universo? ¿Quién es este? Me lo cambiaron. Pues de ahí se siguió. Carmelo pega duro. Y se ve que no más pose que me Carmelo. Y da unos rodillazos con esa rodilla que yo creo que de venado, de no sé qué diablo tiene. Yo tenía problemas con Pierrot. Porque Pierrot me decía, oye, ¿cuándo has visto a Pierrot echarse un mortal? ¿Cuándo has visto a Pierrot echarse un tope, puñetas? ¿Cuándo? Me lo envenenaron esas cuatro personas. El creído, porque él, ese hombre era demasiado inteligente, demasiado es, se dejó llevar, y se dejó llevar. Sin escuchar. Sin escucharme, pero hubieron problemas, el cual, así como él me metió a la México, oye, como él me metió, así me sacó. Me metió fácil y me sacó fácil. Entonces, si él en su momento me perjudicó, está en Dios. Bueno, esto fue la primera parte de esta entrevista con Pierco, el boricua, salsero, hijo de Pierrot. Pues estamos hablando de muchas cosas. La segunda parte también venía. No se lo pierdan la próxima semana porque vienen más. Viene cargada, viene picante. Así que, señor, muchas gracias. Ok, mi gente, no, pues mire, esta es la primera parte, no se lo pierda. Chécolo y chéqueme en mis redes sociales. En mi Facebook es Rafael Pierco, con todos mis artículos de todos. Todos mis personajes, póster, un bonito recuerdo de mi linda y apreciable carrera aquí en L Mi Lucha. L Lucha. L de Lucha. L Lucha, primera parte, ¿ok? Nos vemos la siguiente semana.